Lo ponemos luego. No, lo de ayer. En un instante va a comenzar el entierro y posteriormente la quema de la sardina. Estamos con el concejal de festejos, responsable de estos carnavales 2016, señor Magro, José María Magro, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal, Javier? Bueno, a punto ya de terminar los carnavales, ¿qué podemos comentar? ¿Cómo se puede hacer un balance rápido de lo que han sido los carnavales? Pues sí, la verdad es que ya estamos terminando esta fiesta, que yo creo que ha crecido en los últimos años, tanto en participación como también en el número de actividades. Yo digo lo de siempre, tendrá que ser la Comisión de Festejos quien tenga que valorar
todos los pormenores de esta festividad, pero yo me quedo sobre todo con dos actividades que creo que han sido muy importantes. Primero, la demostración de música carnavalera, porque hemos consolidado el certamen trayéndolo al auditorio y además haciendo que sea también un punto de participación ciudadana importante dentro de los carnavales y sobre todo el desfile de carnaval. Ayer tuvimos un desfile de carnaval con cerca de 500 personas y creo que eso también hace que Mairena del Campo esté, en cuanto a programación cultural en estas fechas, a la altura de ciudades como Valladolid. Presupuestariamente hablando, evidentemente Mairena del Campo tiene poco dinero para organizar los carnavales, pero hemos conseguido poquito esa gestión para que Mairena del Campo haya tenido más actividades y haya tenido una programación más lúdica y cultural. Lo que es cierto que ayer era impresionante la cantidad de miles de personas que estaban a ambos lados de las aceras para ver pasar el desfile, ¿no? Sí, sobre todo además se notó mucho la afluencia de gente en lo que son las calles de Simón Ruiz y Plaza Mayor. Creo que es importante resaltar que Carnaval no solamente es una fiesta para participar, que puedes participar también desde dentro y desde fuera, puesto que en el desfile una persona se lo pasa bien, pero viéndolo muchas veces también. Y la verdad que yo estoy muy contento y agradecido de todas las personas que han participado activamente de las actividades de Carnaval. La lástima, bueno, pues el tiempo. El sábado por la noche se tuvieron que suspender varias de las actividades programadas por los establecimientos hosteleros y hoy martes nos ha tocado hacer encaje de bolillos para poder tener la programación decentemente dentro del Parque Aguacaballos debido al tiempo que había. Pues vamos a ver, porque hay una novedad, la quema de la sardina, ¿no? A ver cómo sale todo ese espectáculo que se ha preparado para la ocasión. Sí, la verdad es que hemos sustituido esos fuegos artificiales que hicimos el año pasado al finalizar el desfile con lo que es la quema de la sardina. Queremos innovar también en este desfile. El año pasado vimos que la quema de la sardina, que el entierro de la sardina, mejor dicho, quedaba un poco por ahí. Este año lo que queremos es consolidar este evento. Muchas gracias. De nada, a vosotros. Villanos Disney, así es como se llama el disfraz que le ganaba el concurso de carnavales. Estamos, bueno, pues con uno de los representantes. Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, contaros un poco, ¿cuánto tiempo preparando estos disfraces? A ver. Pues en realidad hemos estado con el turrón y las plumas en la mesa. Pues 3 meses, desde que acabó San Antolín hasta ahora. La parada de Navidad, que no hemos podido hacer nada, porque oye, siempre hay el parón de los reyes y eso, y luego otra vez. Hasta el último día. El día antes por la mañana estábamos terminando de preparar. ¿Cómo surgió el nombre Villanos Disney? A ver. Pues la idea la tuvo mi sobrina, que dijo, pues vamos a ir de Villanos de Disney. Venga, de los malos, de los malos. Y fue idea de Mari. La que son, toman todos, vais de malos, ¿no? Sí. Todo. Sí, sí, el carro que preparamos, la carroza, eran las princesas. Y llevábamos a Blancanieves, a Cenicienta, a una que da con la sartén, que no sé, ¿cuál? Rapunzel, la sirenita, ¿verdad? Y la llevábamos en la prisión, porque queríamos nosotros el poder de ellas. Y son 500 euros, ¿en qué le vais a gastar? Pues el año pasado, para el año que viene guardaremos, porque queremos preparar uno bien, que lleva mucho dinero, y una cenita para los niños, merienda, cena, ¿verdad? Para disfrutar un poco, y guardaremos dinero para el año que viene. Pues gracias, enhorabuena. Gracias. Otro de los disfraz ganadores era Fopucha de novia. Ayer la vimos de blanco, hoy está de negro porque está de entierro, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Ainara. Oye, ¿eres de Medina? ¿De dónde eres? De Mojados. De Mojados, o sea que de Mojados a Medina Medina, a competir. ¿Qué tal? ¿Cómo surgiría el desfile del traje? A ver, cuéntanos. Pues es como cuando vas a algún otro desfile. Sí. Bueno, que te gustó y como te gustó lo has hecho para ganar, ¿no? Sí. Venga, gracias. Bueno, pues llegó el momento de la verdad, llegó el momento de ver el entierro de la sardina. Una novedad, van a ver ustedes precisamente que este año la sardina no va a ir portada en andas ni en hombros, va a ir tirada por un carro, acompañada por la compañía Sitayat de Toledo, que ya le dimos aquí en San Antolín en las fiestas de Medina que iban de Disney. Ahí está la sardina, que va a dirección ya a la Plaza Mayor de Medina para la posterior quema. Bueno, el llanto de la compañía ya por enterrar la sardina.
Detrás de la compañía van, pues, villanos de Disney, que ayer les vimos, por supuesto. Fofucha de novia. Vemos también a un grupo importante de gente que son ellos de Arévalo, que ayer precisamente pues acudían en pleno carnaval y ya justamente pues nos resta llegar a la Plaza Mayor para ver cómo quema la sardina en esta ocasión. Y os vamos a dedicar este responso para que descanse en paz. Los pecados de la carne, de los que por aquí transitan, en el fuego se purifican y olvidamos el desmadre. Durante unos días fuimos lo que quisimos ser, bajo el disfraz hicimos lo que no nos atrevíamos a hacer. Se va Don Carnaval, viene Doña Cuaresma. No creáis que hicisteis mal y que quemamos la sardina pecadora, que arderá con notable saña. Pero aunque nos demos maña, la sardina es lo que nos espera ahora. Con el fuego arde el disfraz, que arderá con notable saña hasta el próximo carnaval, donde podamos de nuevo disfrutar. ¡Arde, sardina, arde! Que por mucho que nos empeñemos contigo, ineludiblemente nos quedaremos. Llega el momento de la incineración, de la juerga y la perversión. ¡Que la paz y la diversión esté siempre con nosotros! Gracias.
Pues como pueden ver ustedes en sus pantallas, ha comenzado la quema de la sardina. La primera edición, la primera vez, algo completamente novedoso que podemos ver aquí en Medina del Campo. La quema de la sardina y el posterior entierro. Enhorabuena a todos los participantes. Este año los premios se han quedado en Medina, se han marchado hasta Mojados, se han ido también hasta Arévalo. Y tenemos que resaltar, por supuesto, la participación, las cientos, las miles de personas que estaban a ambos lados de las aceras para contemplar, para ver pasar el desfile de carnaval de esta edición 2016. Hace un instante que acaba de dejar, ha cesado de llover, pero el frío que tenemos ahora mismo en Medina es impresionante. Las personas que se han acercado aquí hasta esta Plaza Mayor para ver el acto final donde se marcha el carnaval y llega la Cuaresma. Nosotros con estas imágenes, con la imagen que ven en sus pantallas, ponemos el punto final desde la Plaza Mayor de Medina del Campo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Que pasen una buena Cuaresma. Y la próxima cita ya nos veremos en la calle con las procesiones de Semana Santa. Desde la Plaza Mayor de Medina del Campo, muy buenas noches.